Mi nombre es Elena Tapia y soy secretaria general de la Fundación Lidera América y de la Fundación Diversifica. En esta ocasión, quiero agradecer a la Fundación por la Democracia que me invitó a participar en la Escuela Constitucional y específicamente en esta quinta sesión donde abordaremos el rol del Estado para una nueva Constitución. Les cuento que nuestro panel el día de hoy está compuesto por Marco Moreno Pérez, que es profesor de Historia, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, consultor del PNUD en el equipo responsable del informe sobre desarrollo humano en Chile e investigador del área de gobierno, defensa y relaciones internacionales de la Biblioteca del Congreso Nacional. Ha dictado cursos en las universidades de Chile, Diego Portales, Alberto Hurtado, y actualmente es director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Elena. Natalia Flores es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Se ha desarrollado en el área de la formación política, especialmente dirigida a mujeres en espacios políticos, sindicales y jóvenes de ambos sexos. En el año 2006 funda junto a Teresa Valdés el Observatorio de Género y Equidad, que es una plataforma feminista que busca la igualdad de género y la construcción de proyectos feministas. Además, es experta en posicionamiento y comunicación política. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Solamente complementar que además soy coordinadora del programa de género del Instituto Igualdad. Ah, maravilloso. Ricardo Ibáñez, abogado, hace 20 años fundó Defensa de Deudores, tiene un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, también un MBA corporativo de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE, y cursa actualmente un postítulo en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE también. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Elena. Finalmente, pero no al menos importante, al contrario, mi querido Francisco Vidal, como todos saben, se desempeñó como ministro de Estado del presidente Ricardo Lagos en las carteras de Interior y de Secretaría General de Gobierno, y del primer gobierno de Michelle Bachelet, donde fue nuevamente en la Secretaría General y Defensa. Fue presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Además, entre el 2006 y 2007, formó parte del directorio del Banco Estado y actualmente es vicepresidente del Partido por la Democracia. Bienvenido, Francisco. Hola, Elena. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes. Bueno, en el debate sobre la nueva constitución para el Chile del siglo XXI y en la constituyente que se apruebe por la ciudadanía, estará presente y será esencial la definición que se le dará al rol y a los fines del Estado en la sociedad. Por lo mismo, la Fundación por la Democracia ha querido tener esta escuela constitucional para explicarle a la gente y acercar el tema constituyente. En este caso, el día de hoy es el rol del Estado en la nueva constitución. Entonces, será necesaria y además inevitable que tendremos que debatir entre todos los ciudadanos cuál será el modelo actual que queremos cambiar la constitución del 80. Por lo tanto, creo que es muy importante que el debate sobre el Estado en el proceso constituyente esté sustentado en evidencia y salgamos de la discusión que es meramente normativa sobre estados grandes o estados pequeños, sobre constituciones largas o constituciones cortas. En la mayoría de estos temas que enfrentamos, no hay que inventar la rueda, porque hay muchos problemas que son comunes en otros países, y también por eso es bueno pensar cómo se han resuelto algunos de estos mismos problemas en el exterior. Sí creo que debemos tener un Estado fuerte. Incluso, hasta hace pocos días, podíamos afirmar que Chile tenía, en comparación a los demás países de la región, teníamos una institucionalidad estatal que funcionaba razonablemente. Pero, lamentablemente, sin embargo, después de los últimos meses, es difícil diseñar políticas públicas que sean coherentes y pertinentes. Además, implementarla y lograr resultados efectivos. Pero esto no solo se debe a la fragilidad política del gobierno actual, sino que también existen problemas de un Estado que está estructurado según la lógica del modelo constitucional impuesto. Como por ejemplo, la poca posibilidad para disciplinar a los poderes privados y hacerlos compatibles con el interés general. Por lo mismo, sea quien sea el grupo político que gobierne, una sociedad democrática siempre va a aspirar a entregar de forma progresiva una mejor calidad de vida a todos sus miembros. Y esto requiere que logremos tener un Estado robusto y eficaz, que esté controlado para evitar excesos y que se haga responsable cuando se incurra en ellos. Bueno, por lo mismo, entre las demandas que más se repiten en todas estas multitudinarias marchas que hemos tenido,
que justamente han convulsionado a nuestro país, están aquellas que son asociadas justamente a la desigualdad, y donde con mucha fuerza, constantemente, con repetición, se menciona la desigualdad que se ve reflejada en parte a la falta de acceso, a los bienes y servicios básicos, tales como pensión, salud, educación, vivienda, transporte, agua. Bueno, estos mismos bienes y servicios entregan algo más importante que un valor económico reflejado en la satisfacción. ¿Qué nos entregan? Nos entregan dignidad e igualdad ante los otros. Por lo mismo, estos bienes en casi todas las partes del mundo, especialmente del mundo desarrollado, el Estado tiene un rol fundamental en su diseño, en su regulación, en su provisión. Ello porque el objetivo principal de consumir estos bienes y servicios mencionados es para lograr tener como un valor superior, como por ejemplo la seguridad, el buen acceso y tratamiento de salud, pero de salud sin endeudarse de por vida, una vejez digna a través de una pensión adecuada, vivir en una ciudad integrada y no tan segregada como la que tenemos ahora. Sin embargo, en el caso de Chile, prácticamente la provisión de estos bienes fue privatizada en la dictadura, en pos de generar una mayor competencia y bajo el supuesto o creencia de que mucha competencia sería la mejor forma o quizás la más eficiente, que por lo mismo podría crear mayor calidad. Así, la provisión de estos mismos bienes y servicios quedó exclusivamente en manos del sector privado y de mercado sin una regulación adecuada. Un ejemplo, el lucro de la educación es el mayor ejemplo de ello para mí. La rentabilidad del negocio puede atentar seriamente contra la calidad de educación. Entonces, otro ejemplo también podría ser la salud. La farmacia, las ISAPRE, las clínicas, los laboratorios, no tienen como objetivo central el proveer salud, sino ser eficientes y generar principalmente rentabilidad. Bueno, para terminar, creo que lo que se ha construido con la actual Constitución es principalmente un país segregado, donde existen dos Chiles. Uno al que solo accede menos del 20% de la población, donde todo es privado y cuyos precios solo los puede pagar ese mismo porcentaje minoritario de la población. Por lo mismo ahora, les pido a todos que vamos a abrir a encender los micrófonos y les voy a plantear una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el rol del Estado en el marco de esta nueva Constitución? ¿Ya? La pregunta es para todos, pero vamos a comenzar por Marco. Gracias, Elena. Sí, creo que la pregunta es muy interesante porque independientemente del resultado que tengamos en el plebiscito de 4 semanas más, de 20 días más, ¿no? Uno de los contenidos fundamentales que van a tener que discutir quienes sean electos el 11 de abril del próximo año para redactar la Constitución, que esperamos que sea a través de una convención constitucional o constituyente, ¿no? Se van a tener que hacer esta pregunta, ¿no? Van a tener que preguntarse, bueno, ¿cuál es el rol del Estado que es el más adecuado para el país, dado que el que está hoy día, de alguna manera, instaurado en la Constitución del 80, que tú acabas de resumir, digamos, en esta idea de lo que se conoce como un Estado subsidiario, ¿no? Que el fin de semana en una entrevista el ministro de Defensa hacía referencia a que en realidad no era el concepto de subsidiariedad completo, sino que era una parte, la parte más restringida, decía, del concepto de subsidiariedad, que está de alguna manera instalado en la Constitución y que se demuestra en los elementos que tú señalabas, ¿no? Pero esa pregunta respecto de si queremos mantener este rol subsidiario del Estado o queremos, ¿no es cierto?, cambiarlo por algo distinto, es también, como decía antes, la pregunta que va a tensionar a los delegados cuando discutan justamente este tema. Y yo creo que el segundo elemento para poder darle valor a esta pregunta es lo que tú también señalabas, en el contexto de la actual pandemia, ¿no?, y en el contexto en donde las personas, el mundo en general, no encuentra la manera de enfrentar adecuadamente un problema que es complejo como la pandemia, ¿no? Porque evidentemente no podemos solucionarlo o a través, ¿no es cierto?, de acciones sencillas. Los problemas complejos requieren soluciones complejas, no soluciones simples, ¿no? Eso es una utopía. Y por lo tanto, cuando pensamos en cómo enfrentar esta crisis que todavía nos está golpeando al mundo y a Chile en particular, revalorizamos el rol del Estado, revalorizamos entonces el poder contar con un Estado que efectivamente puede ser mucho más eficaz para enfrentar todas estas dificultades que evidentemente, ¿no es cierto?,
ni los privados, ni una sociedad en donde el Estado tenga un rol solamente de mero regulador puede resolver. Entonces, creo que esas dos cuestiones van a estar presentes en la discusión que van a hacer los delegados constituyentes a partir de abril del próximo año. Y por lo tanto, la respuesta a tu pregunta, ¿cuál es el rol del Estado?, se da justamente en este continuo entre lo que tú decías es un Estado mínimo, por decirlo de alguna manera, y en el otro extremo, ¿no es cierto?, lo que podríamos llamar el modelo del Estado de bienestar, ¿no? Entonces, en ese continuo, ¿no?, tenemos que dentro de lo que son los Estados mínimos o asociados con los Estados liberales, aparece este tipo de que nuestra Constitución está consagrado como el Estado, ¿no es cierto?, subsidiario, en donde solo puede intervenir el Estado en aquellas actividades que los privados no estén dispuestos a realizar, ¿no es cierto?, no tengan interés en realizar, y por lo tanto esa concepción de Estado subsidiario es la que ha sido fuertemente cuestionada, ¿no es cierto?, a propósito de los ejemplos que tú dabas en educación, en salud, en vivienda, en obras públicas. Por lo tanto, en la medida, ¿no es cierto?, que el Estado va adquiriendo una mayor preponderancia, nos acercamos más entonces al otro extremo que es que tenemos nuestro inconsciente, nuestro imaginario, con la idea del Estado de bienestar. En una última resultado de la encuestadora Academ, ¿no es cierto?, cuando se le preguntaba a las chilenas y los chilenos cuál creían que era el modelo más apropiado que debía seguir el país en los próximos años, todos indicaban que, ¿no es cierto?, era el modelo socialdemócrata, ¿no? Más del 70% de los encuestados hablaba de eso, ¿no? En el inconsciente, creo yo, de la respuesta de esas personas, estaba, ¿no es cierto?, el que pensaban en países que han tenido gobiernos socialdemócratas, por ejemplo, los países nórdicos o los países de Europa Central, como Holanda, por ejemplo, o Alemania, ¿no es cierto?, que han tenido un importante desarrollo, fundamentalmente a partir del rol que ha jugado el Estado en el desarrollo de esas sociedades, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera creo que eso va a reflejar con fuerza la discusión. Yo en este punto creo que, y para sintetizar, me gusta mucho lo que plantea, fíjate tú, la constitución holandesa, ¿no? La constitución de los Países Bajos, una constitución del año 2018, que dice en su artículo 20, en el inciso número 1, dice: los poderes públicos velarán por la seguridad de subsistencia de la población y por la distribución de la propiedad material, ¿no? Fíjense que es una definición muy sencilla, ¿no? El artículo 20 de la Constitución de los Países Bajos, donde sin caer en una discusión ideológica sobre qué tipo de Estado, plantea lo que es la función fundamental de los poderes públicos, es decir, la protección y la distribución, ¿no es cierto?, del bienestar, ¿no? Y eso es el elemento central al que creo yo que la mayoría de las chilenas y los chilenos hoy día aspira. No es tanto una discusión ideológica, ¿no?, sobre qué tipo de Estado desde el punto de vista más ideológico, sino que en realidad qué es lo que pretendemos o para qué queremos que el Estado cumpla una función importante. Entonces, desde ese punto de vista, creo que, y para responder tu pregunta, me gusta la definición que se hace en la Constitución de los Países Bajos, porque es muy precisa y es muy clara respecto de que la función fundamental del Estado, ¿no es cierto?, debe ser la protección, resolver los problemas y, sobre todo, asegurarse de que el bienestar llegue a toda la ciudadanía, a todos los habitantes, ¿no es cierto?, en un determinado país. Creo que por ahí iría mi respuesta a esta primera pregunta que tú nos planteas. Gracias, Marco. Natalia. Gracias, Elena. Primero agradecer, como estábamos diciendo en principio, la invitación. Siempre es interesante esta pregunta, ¿no? Especialmente a pocos días, a pocas semanas, 19 días ya, de este hito trascendental que nos toca vivir, como no solamente pensar en este mediano plazo, bueno, no es mediano, es inmediato plazo, sino estas preguntas enormes que nos ponemos. Estaba leyendo en el chat así como qué es lo que pensará la gente. Y como a una le toca hablar desde el feminismo o desde técnicamente más del género, me quedo dando como vuelta lo que planteaba el referente de cuál es el Estado, ¿no?
Y creo que hay una pregunta, concuerdo con que no hay una discusión quizá conceptualmente ideológica, pero creo que las demandas puestas en las calles, en los carteles, en los lienzos, en las murallas, ¿no? En el cotidiano, en las conversaciones, en las asambleas territoriales, generan como un espacio ideológico que va dotando de estas necesidades. Para mí, y lo hemos conversado mucho en el Instituto de Igualdad y en el Partido Socialista, que es la institución donde yo milito, es que lo que nosotros necesitamos en el país es un Estado social de derecho. Y necesitamos un Estado social de derecho, y si una tuviera que como que explicar qué es el Estado social de derecho, podríamos decir que es una organización en una forma de, como una suerte de república unitaria, obviamente descentralizada, con autonomía territorial, democrática, participativa, pluralista, y las feministas además decimos paritaria. Y decimos paritaria por una razón sumamente clara, en términos, y me queda un concepto más que lo voy a integrar después, porque la historia, y no voy a hacer la clase de historia, ¿no? La historia nos ha demostrado que si no existe norma, los cambios sociales pueden ser sumamente lentos y pueden demorarse 100, 200 o 300 años, ¿no? Creemos en una constitución que pueda, y un Estado que pueda hacer carne y hacer realidad de que las personas sean libres y sean al mismo tiempo iguales en dignidad y en derecho. Y por eso también es tan importante hablar como de los estados, el tipo de Estado, y ponerle este apellido de paritario. Si uno ve todas las cifras en términos de discriminación, en términos de participación, te vas a dar cuenta que siendo las mujeres más del 50% de la población, su representación en términos de los espacios de poder es sumamente baja. Si no hubiéramos tenido una ley que obligó a los partidos políticos a incorporar a mujeres dentro de sus listados de participación para la elección popular, lo más posible es que podríamos estar hablando de cifras sumamente bajas, y por suerte además tenemos una activación que se hizo muy importante para poder tener además este hito de una nueva constitución en el caso de que se elija la convención constitucional, que esta sea paritaria. ¿Por qué? Porque es necesario que los mundos que han sido tradicionalmente discriminados estén presentes en la construcción de nuevos órdenes, ¿no? Cuando hablamos de paridad, hacemos alusión de lo paritario, no hablamos solamente de la representación solamente en el poder político, que es sumamente importante, sino que también hablamos de la participación y el rol del Estado en términos de la distribución de los roles y tareas que tradicionalmente se han establecido en nuestra sociedad. Y aquí creo que sería súper importante hablar de un Estado que incorpore una serie de principios y de valores, como habíamos dicho, la libertad, la dignidad, la igualdad, la no discriminación, pero también los cuidados y el reparto de las tareas que se realizan en el ámbito doméstico. Yo voy a poner solamente un datito, hay muy pocos instrumentos públicos que nos muestran cómo se reparten las tareas, cómo el patriarcado ha ido estableciendo este reparto de tareas en el ámbito de lo privado, entre hombres y mujeres, y en realidad podríamos saltar la conversación de hablar de hombres y mujeres, hablar de género, ¿no? En femenino y masculino. Y existe la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, que lamentablemente se pudo hacer solamente una vez y no se ha podido repetir, porque constantemente los distintos gobiernos no han puesto glosa presupuestaria para poder repetirla. Y esa encuesta nos dice claramente que en el día a día un hombre invierte menos de 3 horas en tareas que tienen que ver con relación con el cuidado y tareas domésticas, y las mujeres invierten más de 7 horas. Y una quisiera pensar que esta cifra, que es radicalmente diferente,
pudiera acotarse en nuevas generaciones, y si tú ves la desagregación en términos etarios, no es muy diferente de generaciones mayores a generaciones más jóvenes. Por lo tanto, necesitas un Estado que pueda venir a transformar las relaciones culturales y las relaciones sociales que se establezcan. Y eso quiere decir un Estado que establezca la igualdad para las personas y que haga carne algo que del feminismo hablamos desde la interseccionalidad, ¿no? Que podamos empezar a hablar de representación no solamente de las distintas personas, sino que de distintos rangos de personas. Y que esas personas puedan tener acceso a asegurar el goce de sus derechos en igualdad. Y eso implica un Estado que también establezca medidas que sean afirmativas, acciones que entreguen herramientas y beneficios a personas o a comunidades, como decíamos, que han sido históricamente discriminadas para asegurar su autonomía en la definición de su propio plan de vida. Natalia, queda menos un minuto. Me queda poco. Es que ese es el problema de las feministas, siempre tenemos tanto que decir y nos queda poco tiempo, pero voy a cerrar aquí con algo que creo que es súper importante, que a veces queda, y lo planteé, que queda fuera de las grandes conversaciones, ¿no? Cuando hablamos del Estado, que tiene que ver cómo garantizamos la protección a las distintas formas de participación dentro del ámbito de los distintos tipos de familia, de los distintos de personas y de comunidades que integran esta sociedad, y esto implica necesariamente mirar y remirar y recontramirar los roles de género que los distintos tipos de Estado aseguran, afianzan o profundizan. Gracias, Natalia. Bueno. Muchas gracias. Muy interesante, me encanta tu tema. Ricardo. Escuchamos. Elena, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación porque de una u otra manera permite poner en el debate constitucional a esos 4.500.000 chilenos que hoy día están en DICOM, que en el fondo han sido los chilenos con quien me ha tocado trabajar los últimos 20 años. Y en ese contexto, frente a la pregunta cuál debiera ser el rol del Estado en una nueva constitución, claramente que tiene que ser un rol garante. Un rol garante que permita cierto estado de bienestar y que permita cierto también ciertos mínimos bienes éticos. Escuchaba a Marco con mucha atención en su respuesta y claramente esta definición desde el punto de vista económico de estado subsidiario en que hemos dejado la actividad económica entregada a manos de privados sin mayor regulación. Esta pasividad que ha tenido el Estado es lo que hoy día nos ha llevado a una situación. No digo que sea la única razón, pero probablemente es uno de los motivos más grandes que hoy día ha tenido todo este movimiento social, que es la desesperación, la desesperanza y la frustración. Hablando, ya que Natalia habla de, representa el Instituto Igualdad, en términos de género, hoy día, déjame decirte, Natalia, que si hay algo donde estamos sumamente equiparados es en temas de endeudamiento. Hoy día el 51% de los chilenos que están en DICOM son mujeres, y el 49% son hombres. En consecuencia, el exceso de libre mercado, el exceso de este liberalismo económico, que ha permitido desarrollar múltiples actividades sin una mayor regulación por parte del Estado, ha llevado a que hoy día tengamos personas que son chilenos básicamente de segunda categoría. En tu introducción, Elena, hablabas de un Estado fuerte. Hablabas de que había que dejar este rol de Estado subsidiario y volver a un rol del Estado más activo. Hablabas de la desigualdad. La desigualdad estaba básicamente dada, entre otras cosas, por falta de acceso a servicios básicos. Hoy día, ¿qué es lo que nos vemos enfrentados? Frente al exceso de regulación, hoy se ha visto, por ejemplo, se ha contemplado casi como un bien de, no casi como un bien de consumo, un bien de consumo la educación. Hoy día, el que no tiene acceso a un financiamiento exacerbado no tiene derecho prácticamente de calidad. Y eso, ¿qué es lo que lleva a que tengamos que no tienen a cosas que pasan a ser parte de la dignidad del ser humano? En consecuencia, si tú me preguntas el rol del Estado, este rol garante, debiese ser un rol mucho más proteccionista de las libertades y los derechos que la misma Constitución consagra. Hoy día hay derechos que desde el punto de vista económico se ven absolutamente trastocados por este liberalismo económico que tenemos, que lleva a que, por ejemplo, derechos como el derecho a la honra, a la vida privada, el derecho en el fondo a la salud psíquica de personas que se encuentran hoy día en situación de endeudamiento, sobreendeudamiento, sean absolutamente vulnerados por este exceso de libre mercado que permite, por ejemplo, que tengamos muchas veces
resultan impagables para la familia chilena. Hoy día, este exceso de liberalismo económico, este libre mercado, ha llevado en que la vivienda se transforme en algo prácticamente el sueño de la casa propia, pasa a ser ya prácticamente, dejó de ser un sueño alcanzable para muchas familias, hoy día pasa a ser un sueño de muy difícil acceso. Hemos visto como el aumento de nuestras ciudades, la plusvalía, de los bienes raíces, ha llegado a niveles tales que hoy día tenemos estos confinamientos, que eran estos guetos verticales, que de una u otra manera es lo cual puede acceder la clase media. En consecuencia, creo que el rol del Estado en la nueva constitución va a tener una tremenda importancia en la materia económica, que es lo que yo creo que donde puedo aportar mayor experiencia, en el sentido de disminuir la brecha entre rico y pobre. Hoy día, muchos políticos de distintos partidos políticos, de distintos sectores, en los medios de comunicación suelen hablar, oye, pero si en los últimos 30 años hemos disminuido tremendamente los niveles de pobreza, hemos aumentado la cantidad de personas que están en la clase media. Pero mi pregunta siempre es, ¿a qué costo? El costo en que nosotros hemos disminuido la pobreza y ha aumentado la clase media de nuestro país es netamente en base a endeudamiento. Hoy día, no hay familia chilena que no se haya acostumbrado a vivir en las famosas 3 cuotas precio contado. Yo creo que con septiembre, como tuvo este 18 de septiembre tan peculiar, ¿no es cierto?, en medio de esta pandemia, rompimos este círculo que nos llevaba a endeudarnos para el 18, pagar octubre, noviembre, diciembre, endeudarnos en Navidad, pagar enero, febrero, marzo, en marzo, endeudarnos en marzo, pagar abril, mayo, julio, y junio, endeudarnos para las vacaciones de invierno y llegar a septiembre del próximo año con las 3 cuotas precio contado. En consecuencia, ¿hemos tenido avance económico con este modelo de libre mercado? Sí. ¿Pero en base a qué? En base al empobrecimiento de la familia chilena. Hoy día lo traía la prensa, Diario Pulso. Alcanzamos un máximo histórico de endeudamiento de la familia chilena. Más, el stock de deuda de la familia chilena superó el 76%. En consecuencia, porque tenemos una familia que trabaja probablemente el padre y la madre, o el padre y el padre, o la madre y la madre, la familia homoparental. Tenemos que más del 75% del trabajo, más de 3 semanas de las 4 semanas que trabajan, netamente a pagar deuda. En consecuencia, ¿qué nos vemos enfrentados? Nos vemos enfrentados a una frustración de la clase media. Nos vemos enfrentados a un desánimo y a una situación a la cual nos ha llevado solamente una economía que nos hace sentir satisfacción en base al consumo, pero en base a un consumo de un dinero que no es nuestro, sino que un dinero que está contenido en la famosa tarjeta de plástico, tarjeta de crédito, que imagino muchos de nosotros tenemos más tarjetas que billetes en efectivo en nuestras billeteras. Y eso ha sido producto de esta economía de libre mercado, que yo creo que donde el Estado ha tenido un rol, como señalaba Marco, excesivamente subsidiario, de mucha pasividad, ha dejado de una u otra manera que los privados hagan y deshagan con la economía de nuestra clase media. Eso por mi parte, Elena, quedé encasillado dentro de los 7 minutos que me diste. Me sobró uno que, con el uso de la palabra que tiene don Francisco Vidal, se lo regalo y se lo cedo absolutamente. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Francisco, te escuchamos. Gracias por la invitación. Elena, tengo un problema. Tengo mesa de directiva del partido a las 6:30. Voy a hacer mi planteamiento y ahí me tengo que retirar, lamentablemente. ¿Estamos? Sí, sí. Pero estamos viviendo momentos muy importantes y no puedo faltar a la mesa. ¿Ya? No hay problema. Mira, pero quiero ser súper concreto. Lo que tenemos hoy día es un Estado subsidiario, que es una concepción que implantó Jaime Guzmán con la habilidad propia de él de no colocarlo en la Constitución. No existe el concepto en la Constitución. Yo siempre he visto un Estado subsidiario, en el caso chileno, como un modelo de negocios, más que una norma constitucional. Porque le abrió el espacio al segmento más acomodado, 10, 15, máximo 20% de la población chilena, y esos servicios, incluyendo los esenciales, salud, educación, vivienda, los provee el sector privado, porque es negocio. Mientras que el Estado se hace cargo del 80% promedio de los chilenos en salud, en educación es más, en 91%, y así sucesivamente. Este Estado que tenemos, como todos los estados en todo el mundo, en toda la historia y en Chile, son producto de una correlación determinada de fuerzas en la sociedad. Desde Bernardo O'Higgins hasta Arturo Alessandri, estado profundamente oligárquico, en manos de los dueños de Chile, que ellos mismos se autodefinían como los dueños de Chile. Entre
Alessandri y el presidente Allende un Estado que compartió. Tomás Murial lo llama mesocrático, con gran influencia de las capas medias, con inserción del mundo popular organizado, con la inserción de los partidos de izquierda, pero también con una presencia de distintas burguesías. El Estado militar, asociado con la derecha, transformó esto nuevamente, aunque parezca increíble, en un nuevo Estado oligárquico. Y eso se representa en que si tú sumas todo lo que pasó en la dictadura, recesiones del 75, recesión del 82, deuda subordinada, dólar preferencial, capítulo 18 y 19 del Banco Central, y Nicolás Izaguirre en su libro sobre la desigualdad establece rigurosamente que hubo un traspaso de riqueza del conjunto de la sociedad chilena en los 17 años de dictadura equivalente al 40% del Producto Interno Bruto. Eso no es una casualidad, eso es un objetivo. Del 90 a esta parte se ha ido pausada, de repente, en mi opinión, demasiado pausadamente, construyendo nuevamente un Estado democrático. Pero dicho todo lo anterior, hoy día tenemos la oportunidad, el 25 de octubre, de cambiar el Estado que heredamos de Jaime Guzmán y de Pinochet. Cambiar conceptualmente de Estado subsidiario a Estado solidario. Y como decía Marco, en vez del artículo 20 de la Constitución holandesa, en el artículo segundo, Marco, después que nos definimos como república democrática, etc., en el artículo segundo hay que establecer que Chile es un Estado social de derechos, garantizados por el Estado. Y si me preguntan qué derechos, priorizo 5, que son los que cruzan la existencia de un ser humano en Chile. Salud, 1. Educación, 2. Vivienda, 3. Empleo decente, 4. Y pensiones dignas. Si hacemos eso, rompemos la lógica neoliberal, rompemos la subsidiariedad. Ahora, eso no es de un día para otro, pero si está en la Constitución, orienta a los gobiernos en general y particularmente a gobiernos eventualmente nuestros a caminar en esa dirección. Y cierro con un ejemplo para aterrizar más. ¿Qué tenemos hoy día en salud? 2 sistemas. El sistema de ISAPRE, donde estoy yo, que cubre al 18% de los chilenos. ¿Por qué el 18? Porque por el nivel de remuneraciones de este 18, nuestro 7% es contundente y un negocio para el ISAPRE. ¿De qué se hace cargo el Estado? Del 80% de los chilenos en FONASA que no son negocio para la ISAPRE. ¿Cómo tú bajas? Seguro único de salud. Todos aportan el 7% al seguro único. Mi 7% de ISAPRE va al seguro único. Y si yo por una enfermedad mental estimo que tengo que seguir atendiéndome en la clínica de Las Condes, compro un seguro complementario. Este es un ejemplo concreto de bajada. Segundo y último ejemplo, Elena. Si tú quieres tener garantizado el derecho a un trabajo decente, de acuerdo a Somavía, que dice trabajo decente, bueno, hay que formalizar la relación entre el capital y el trabajo y hay que darle más poder a los trabajadores. ¿Cómo aterrizas tú ese derecho? Muy simple, titularidad sindical, que la perdimos en el Tribunal Constitucional, derecho a la huelga efectiva y sin reemplazo, negociación por rama, a lo menos en la gran y mediana empresa. Así se va aterrizando los derechos que estoy mencionando. Punto final. Y me tengo que ir. Bueno, te despedimos, Francisco. Muy claro. No, pero Elena, si te quiero hacer un compromiso. Si hay preguntas de los 65 ciudadanos dirigidas a mí, okay, tú me las haces y yo las respondo. Ningún problema. ¿Ok? Sí, compromiso. Me voy a la vieja política. Que estés muy bien. Gracias. Chao, muchachos. Chao, chao.
Gracias, gracias. Bueno, les agradezco a los tres. Vamos a ver las preguntas siguientes que nos están haciendo las personas que nos están mirando. Pero me queda una pregunta para todos antes de eso. Lo mismo que mencionaba Panto con respecto a los derechos, a que los derechos sociales tienen una posición secundaria en la actual Constitución. Y esto mismo ha permitido la mercantilización de su ejercicio y por lo mismo el enriquecimiento de unos pocos solamente. Entonces yo creo que la nueva Constitución debe garantizar la universalidad de estos derechos, más allá de la capacidad de pago que pueda tener cada persona. Entonces, plantándonos eso, les pregunto, ¿cuál creen ustedes, no, perdón, creen ustedes que el libre mercado es compatible con la igualdad ante la ley? Marco. Bueno, lo que observamos a nivel comparado, ¿no? Respecto del tema de cómo se protegen los derechos, y seguramente Ricardo ahí tiene mucho más que decir de que lo que voy a poder aportar yo, la tendencia en el mundo es a un proceso de constitucionalización de estos derechos, tal como hablaba Francisco, ¿no? Que decía que había 5 derechos que había que establecer en el artículo 2 de la Constitución. Esa es, digamos, cuando uno observa lo que ha pasado en constituciones de otros países en periodos recientes, indica una tendencia clara desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de este proceso, como digo, que los derechos deben, ¿no es cierto?, establecerse en la Constitución. Hay otros que plantean que no es necesario porque todo esto debe quedar, que se podría quedar establecido a través de leyes especiales, pero como digo, dado que se requiere resguardar estos derechos, es muy importante que formen parte de la Constitución. El caso, por ejemplo, de la Constitución del proceso colombiano, que siempre se cita como un proceso en América Latina bien interesante, la Constitución del 91, ¿no? Y hicieron un proceso de reforma el año 91. Uno de sus aspectos más importantes, y lo conversaba el otro día con Humberto de la Calle, que fue el ministro de Gobierno, que fue el representante del gobierno en la Asamblea Constituyente de ese proceso, él decía que lo que más se había quedado establecido en esa Constitución, el próximo año se cumple 30 años de esa Constitución, la Constitución del 91, era justamente lo que se llama, esto lo puede explicar mejor Ricardo, el derecho a la tutela, ¿no? Es decir, que cualquier persona que no tenga que, no tiene que recurrir a través de un abogado, sino que directamente puede exigir cuando siente que un derecho que es vulnerado en alguna dimensión o en algún aspecto, recurrir a través del derecho de tutela, ¿no es cierto?, para exigir un pronunciamiento en los tribunales. Bueno, eso quedó consagrado en la Constitución del 91, ¿no? Y decía este exministro de Gobierno, ¿no es cierto?, que ha sido uno de los elementos más importantes porque ha permitido a la gente el acceso, ¿no es cierto?, a la ley directamente, no a través del proceso engorroso que nosotros tenemos. Entonces, efectivamente yo creo que hay que hacer un esfuerzo y seguir un poco la tendencia en este sentido de la constitucionalización de los derechos fundamentales. Hoy día muchos de los derechos que nosotros tenemos no están suficientemente resguardados, lo vemos cotidianamente con lo que pasa con los derechos humanos, ¿no es cierto? Especialmente en el caso nuestro, que venimos, ¿no es cierto?, de un periodo en donde hubo un oscurantismo respecto a los derechos humanos durante el periodo justamente de la dictadura, y sabemos que, a pesar de estar en democracia, que buena parte de esos derechos no ha sido suficientemente consagrado. O lo que se mencionaba respecto, ¿no es cierto?, en relación a lo que decía Natalia sobre el derecho, ¿no es cierto?, los derechos de las mujeres, ¿no? De alguna manera el tema de la paridad son elementos, ¿no es cierto?, que de alguna manera se deben proteger de mejor manera, y por eso que creo que es importante esta discusión sobre qué derechos. Incluso los derechos de nueva generación, los derechos sociales, como se llaman hoy día, ¿no es cierto?, cómo debemos protegerlos. Y en relación a lo que tú señalabas respecto, ¿no es cierto?, de cómo convive el derecho al desarrollo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, una economía de mercado, creo que el rol de la regulación, ¿no?, es una herramienta fundamental al que el Estado no puede renunciar, ¿no? Es un mecanismo eficaz
que se usa en muchos ordenamientos constitucionales, ¿no es cierto?, o institucionales para poder ejercer de mejor manera esa labor. Cuando nosotros nos vemos sometidos a esta imposibilidad de ejercer los derechos, ¿no es cierto?, y cuando reclamamos al Estado, el Estado dice, no tengo atribuciones, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con todo el tema de los reclamos de la gente respecto del servicio de Internet, ¿no? Uno va a la Subtel, ¿no?, y la Subtel dice, bueno, lo único, o al CERNAC, y el CERNAC lo único que dice es que puedo mediar con la empresa porque no puedo darle una solución porque no tenemos atribuciones. Bueno, toda esa mejor regulación creo que es una herramienta importante que debiéramos estudiar con mayor detención a propósito, ¿no es cierto?, de este proceso de cambio constitucional en que vamos a participar a partir especialmente ahora en 20 días más o en 19 días más cuando tomemos una definición, pero especialmente cuando se discuta el contenido respecto de lo que lleva la Constitución, creo que estos aspectos son fundamentales para discutir en ese proceso. Muy claro. Muchas gracias, Marco. ¿Natalia? Es súper interesante la pregunta porque en general a mí me pasa que cuando abordamos esta discusión sobre el neoliberalismo y la igualdad ante la ley, solemos abordarlo y analizarlo desde sistemas de análisis, categorización, etcétera, en el que participan, bueno, yo no soy economista, pero se suele mirar desde esta mirada tradicional en términos de lo que el sistema capitalista nos ha enseñado, qué es lo que tiene valor en el mercado y qué es lo que no tiene valor en el mercado. Y en ese sentido lo encuentro súper interesante en términos de la pregunta a la igualdad ante la ley. Volviendo al tema de mi intervención anterior, cuando el trabajo doméstico y de cuidado ha estado asignado tradicionalmente al género femenino y puesto en ese sentido dentro de lo privado, dentro de lo que las mujeres tienen que realizar cotidianamente y es parte de su rol, por cierto que el mercado no le asigna roles. Y eso implica directamente que la mirada a esto de los sistemas económicos suelen hacer de ponerle la productividad a otras tareas u otras actividades cotidianas. Y en ese sentido yo te voy a dar solamente un ejemplo bien, bien cortito para poder ejemplificar la no igualdad ante la ley respecto a un sistema neoliberal, pero no solamente en un sistema neoliberal que implica el cotidiano en el que vivimos, especialmente Chile, ¿no? Porque además de ser un sistema neoliberal, es un sistema patriarcal, es un sistema racista, y genera nuevamente estas tres interseccionalidades de las que el feminismo habla continuamente. Y el ejemplo que les quiero poner es sumamente simple, o puede no ser simple, pero ha estado y tiene mucha relación con el contexto de la pandemia. Yo trabajo colaborando con el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, que hasta el 1 de octubre y hasta hace 6 meses no estaban incorporadas al seguro de cesantía. Y si no hubiera sido por la pandemia y no hubiera sido por esta situación de crisis, quizá la mayor parte de la población, incluso nos sorprendimos de que muchos parlamentarios no sabían que las trabajadoras de casa particular no tenían derecho al seguro de cesantía. Por lo tanto, cuando se dictaron todas las medidas económicas, tradicionales, por cierto, sumamente deficientes, en términos del contexto de la ley de protección en el empleo, las mujeres trabajadoras de casa de hogar, que en ese momento eran 1 de cada 10 mujeres en el país, 1 de cada 3 mujeres son mujeres migrantes, la mayor parte de la población de las trabajadoras de casa particular son mujeres jefas de hogar. Estamos hablando del mundo de mujeres pobres de este país, y que además son la sexta actividad económica de este país en términos de trabajo, y estaban quedando fuera, y quedaron fuera absolutamente de todo sistema de protección. Entonces, disculpa, Elena. No digo, estaban olvidadas. Totalmente olvidadas, pero estaban olvidadas no solamente porque son trabajadoras de casa particular, estaban olvidadas porque son trabajadoras que son tratadas por este Estado, el Estado chileno, aun cuando ha ratificado una serie de convenios internacionales. Bueno, sabemos que a Chile le encanta ratificar convenios internacionales y después no transformarlos en legislación interna, pero aún así estaban totalmente olvidadas, además de las grandes discusiones de las centrales
de trabajadores y de las distintas unidades diferentes, incluso de coaliciones políticas. ¿Y por qué? Porque eran mujeres, porque son mujeres pobres, y porque son mujeres que realizan un trabajo que tradicionalmente, según este sistema neoliberal y capitalista y patriarcal, no es considerado un trabajo productivo. Y es el trabajo de casa, y es el trabajo de labores domésticas, y es el trabajo de cuidados. Entonces, cuando decimos que necesitamos un Estado social, y lo repito continuamente, un Estado social de derecho que garantice la corresponsabilidad y la paridad, implica que necesitamos necesariamente un Estado que venga a subvertir, que venga a generar una revisión, no una revisión, a revertir los sistemas de opresión en el cual los grupos marginados, que en este caso son las mujeres, mujeres pobres, mujeres racializadas además, mujeres migrantes, quedan totalmente fuera de todo sistema de producción. ¿Por qué? Porque realizan trabajo que es considerado un trabajo de menor escala, de menor valor, porque vivimos en una sociedad capitalista, racista y patriarcal que no le asigna valor a los cuidados y al trabajo doméstico. Y mientras sigamos pensando la sociedad en esa forma, vamos a seguir segmentando y vamos a seguir generando discriminación, vamos a seguir generando opresión y marginalización. Y me parece decirle con esto cierro, porque en general cuando hablamos como de las grandes discusiones macroeconómicas y hablamos de las discusiones, pareciera que esto de lavar la ropa, de cocinar la comida, de cuidar a los niños, de cuidar a los enfermos, pareciera que no forma parte de la gran conversación. Es cierto, como decía Ricardo, que en el caso del endeudamiento es una situación sumamente transversal y podemos quizás lamentablemente llegar a la paridad en términos de deudores, ¿no? De cantidades de personas que están en el DICOM. Pero si nosotros pudiéramos meternos más en cuál es la trayectoria de vida, cuál es el momento de vida de esos hombres y de esas mujeres, sabiendo que casi el 38 o 40% de las mujeres en este país son mujeres jefas de hogar, seguramente esas vidas, y esa es la mirada de género, seguramente esas vidas y las responsabilidades que cargan esas mujeres endeudadas, que además van a tener más brecha salarial, que además tienen brechas en su sistema previsional, que además están con 2, 3 o 4 jornadas encima, claramente su calidad de vida es radicalmente diferente a la del otro porcentaje que también está endeudado y que es sumamente conflictivo de que esté endeudado. Completamente. Muchas gracias, Natalia. Ricardo. Elena, bueno, frente a la pregunta de si el libre mercado es compatible con la igualdad ante la ley, mi primera reacción debiera ser compatible, ¿ya? Un libre mercado debidamente regulado con un Estado que esté súper vigilando el cumplimiento de ciertas normativas, debiese ser compatible. ¿Con quién lo hemos encontrado hoy? Y por eso soy tan crítico de este sistema de libre mercado que ha llegado hoy día a que prácticamente uno de cada dos chilenos que trabaja esté en DICOM. Nos ha llevado a que el principio de igualdad ante la ley claramente hoy día no se está cumpliendo. ¿Y por qué no está cumpliendo? Te voy a dar ejemplos súper simples que probablemente lo podríamos ver todo en la calle. Hoy día un banco tiene una marca A donde le presta a gente que tiene un mejor pasar, una mejor remuneración, y tiene una marca B donde le presta precisamente a quienes señala Natalia, a la mujer endeudada, jefa de hogar con un trabajo precario. Es el mismo marco, el mismo banco. En algunos casos cambian un poquito la marca, pero otros se llevan prácticamente igual, donde tienen una división de banca y donde tienen una división de consumo. En consecuencia, al rico le presto a una baja tasa y al pobre le presto una alta tasa por el solo hecho de ser pobre. Aquí no estamos hablando de un factor asociado al riesgo. Yo, la postura que siempre he llevado acá, o sea, si una persona tiene mal comportamiento comercial, castígala con una alta tasa de interés. Pero la plata de una persona, de un trabajador, de un jornal, es la misma plata de un gran empresario. En consecuencia, ¿por qué prestarle a tasas absolutamente distintas? En ese contexto, no hemos dado cuenta, la experiencia nos ha llevado a que el libre mercado, lamentablemente, no es compatible con el principio de igualdad ante la ley. Un televisor de una determinada marca, abrimos nuestras fronteras, Chile es un país de importaciones, ¿no es cierto? Llegó el retail, todo perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el mismo computador, Elena, del cual yo te estoy conversando, puesto en una casa comercial, en una tienda de retail destinada a un segmento superior de la población, puede costar un 20, un 30% más barato
que el mismo computador puesto en una tienda de retail orientada a un segmento más desposeído de la población. En consecuencia, el principio de igualdad ante la ley lamentablemente se ha vuelto relativo frente a este libre mercado tan enajenado. Y lamentablemente seguimos legislando al amparo de la Constitución del 80, seguimos legislando en favor de los acreedores y aumentando este principio de desigualdad ante la ley. O sea, finalmente este principio de igualdad ante la ley lo seguimos carcomiendo, lo seguimos morigerando. Y aprovecho de comentarte la experiencia vivida el día de ayer en mi calidad de presidente de la Asociación Gremial de Abogados Defensores de Deudores. Me tocó ayer comparecer en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica la ley de insolvencia y reemprendimiento, la ley de quiebra para las personas. Y uno de los puntos que más ataqué, y uno de los puntos en que fui más duro, es que se pretende, a través de esta modificación legal, establecer una suma de 10 UEFs que debe consignar una persona natural que desee declararse en quiebra. En consecuencia, le dije a los parlamentarios, estamos en presencia de un impuesto a la pobreza. O sea, hoy día tú tienes que pagar para declararte pobre. Y lo que es peor, un impuesto que ni siquiera es proporcional a tu ingreso, sino que hoy día están proponiendo que una persona que se declare en quiebra pague 10 UEFs, que son las mismas 10 UEFs que va a tener que pagar una gran empresa o una mediana empresa que se declare en quiebra. En consecuencia, lamentablemente, el proteccionismo a los acreedores, la libertad de mercado ha atentado contra el principio de igualdad de la ley. Y nos vemos enfrentados a este Chile que hoy día tenemos chilenos de primera y segunda categoría. Ni siquiera me quiero referir a un principio que también está consagrado en el artículo 19 de la Constitución, ¿no es cierto?, que es el derecho a la honra y a la vida privada. Creo que, no tengo ningún problema en levantar la mano y decir yo sí, pero somos muchos los chilenos que hemos pasado por DICOM. DICOM, que sin lugar a dudas tiene una parte positiva, que en el fondo es un indicador de riesgo respecto del sujeto que se enfrenta a un crédito, pero que es un acto de máxima desnudamiento comercial y de una vulneración al derecho a la honra de las personas en un sistema que debiese propender a un acceso democrático al crédito. Hoy día, ¿qué es lo que hemos visto? Chilenos de primera y segunda categoría que por el hecho de haberse equivocado en alguna oportunidad en sus vidas, Elena, no tienen el derecho a reinsertarse financieramente en la sociedad. Fíjate que es algo que también discutíamos ayer en esta comisión que me tocó participar. Una persona que comete un delito tiene el derecho a limpiar sus antecedentes penales. Y nadie lo va a sindicar con el dedo de que tiene antecedentes penales y puede pasar, discúlpame la expresión poco técnica, pero puede pasar piola por la vida. Sin embargo, si tú tuviste la mala fortuna de equivocarte una vez con el sistema financiero, de eso los sistemas internos que maneja la banca no se olvidan jamás y te cierran la puerta para siempre. En ese contexto, Elena, y terminando la pregunta que tú me realizaste, el libre mercado regulado debiera ser compatible con el principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, la experiencia de nuestro país, donde el Estado asume un rol demasiado pasivo en la fiscalización de la inversión privada, nos ha llevado a decir concluyentemente que el libre mercado es absolutamente atentatorio contra el principio de igualdad. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Bien. Vamos a ver las preguntas que tenemos. Tenemos muchas preguntas. Elena, ya que antes le regaló un minuto a Pancho Vidal y ahora también un minuto, me gustaría hacerme cargo de inmediato de un comentario en el chat que dice Waldo García: ¿se equivocó el que quiebra o fue utilizado por el sistema financiero inmoral? Qué buen punto toca Waldo y es algo que siempre me gusta poder darle una vuelta y siempre repasar la idea. Ayer, otra de las normas que se pretende agregar a la ley de quiebra es hablar del deudor de mala fe. Y frente al deudor de mala fe, yo levanto mi mano y digo, si vamos a hablar del deudor de mala fe, ¿por qué no hablamos también del acreedor de mala fe? Y tú me podrías decir, Elena, Nata, Marco, pero ¿cómo un deudor podría estar de mala fe? Mi observación es la siguiente. Cuando nosotros en la universidad vemos que en un patio de la universidad a jóvenes que están estudiando una carrera universitaria para el día de mañana ser alguien en la vida, que aún no generan ingreso y se lo lleváramos a un balance, son absolutamente pérdidas, está un banco ofreciéndoles cuentas corrientes o tarjetas de crédito. Cuando vemos que el retail le ofrece tarjetas de crédito, como bien señala Natalia, muy claramente, a dueñas de casa, que lamentablemente en nuestro sistema no son generadoras de ingresos. En esos dos casos, o en el caso del adulto mayor, que vive de una pensión miserable. Entonces, el caso del adulto mayor que percibe una pensión miserable, la mujer dueña de casa que no recibe remuneración,
o el estudiante universitario que está a duras penas pagando la universidad, van los bancos e instituciones financieras y le ofrecen crédito, ¿ese no es un endeudamiento de mala fe por parte del acreedor? Mi respuesta es que creo que sí. Prestarle a quien yo sé que no tiene capacidad de pago, pudiera resultar al menos mala fe por parte de quien otorga ese crédito. Así que contestándole a Waldo, comparto con él. La culpa no necesariamente es de quien quiere. La culpa también muchas veces de un sistema que lo ha utilizado y estrujado de manera inmoral. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, tenemos varios comentarios. Por ejemplo, me preocupa, Mónica Chávez nos dice, me preocupa mucho el rumor que circula sobre la amarra que hicieron con la ley 21.200, artículo 135. Los tratados internacionales vigentes no se pueden tocar, dentro de los cuales están las transnacionales, las AFP, las ISAPRES y el cobre. Lo menciono por si alguno de ustedes lo quiere tocar. Buenas tardes a todos desde San Pedro de Melipilla, se agradece este espacio, y saludos, un abrazo. Lo referente a la participación de las mujeres, es muy importante llegar a una igualdad de oportunidades en todo ámbito. Debemos trabajar para lograr avanzar. Gracias, Gladys. Y Patricia Castro pregunta, ¿cómo reviertes todas las malas prácticas con respecto al liberalismo económico, la salud, la educación? ¿Servirá que solo una nueva constitución garantice realmente algo si la misma gente está gobernando y no da paso a ideas nuevas? El rol del Estado debe ser de garante, pero desde la perspectiva de nuevas ideas y gente que tenga credibilidad. Gracias, Patricia. Raúl Illanes, los bancos renegociaron con los deudores, prácticamente volviendo a las mismas cuotas con la misma mayor deuda inicial. Argentina no permitió aquello. ¿No es posible terminar con los intereses sobre intereses? Gracias, Raúl Illanes. César Crisóstomo, hay que cambiar el Estado subsidiario, el Estado se retira de la entrega de servicios sociales. No hay igualdad ante la ley, se vulneran los derechos inalienables del ser humano. Gracias, César. El de Waldo, ok, que regule también la entrada de extranjeros. ¿Cómo aseguramos un Estado que promueva efectivamente el derecho al trabajo, trabajo decente, un Estado que garantice sueldos dignos? ¿Podemos modificar leyes laborales amarradas con un Estado más solidario y menos subsidiario? El banco, esas son las preguntas en general, esas son las principales, otros son saludos, agradecimientos. Gracias a todos. Bueno, les comento. A continuación, nosotros vamos a... Ustedes tienen cinco minutos cada uno para hacer la reflexión final, y en esa misma reflexión final pueden responder justamente a todas las preguntas que les mencioné hace un minuto. ¿Ya? Comenzamos con Marco. Sí, yo creo que todas las preguntas que Elena, digamos, nos planteaba, que hicieron quienes están siguiendo la transmisión en este minuto, apuntan justamente a la pregunta central sobre la que estamos conversando hoy día, es decir, el rol del Estado. Evidentemente, ¿no es cierto?, en el actual proceso constituyente vamos a tener la oportunidad de revisar ese rol. Efectivamente, la constitución, la tendencia en el mundo, cuando uno mira los casos comparados, es que se impone como la principal ley en los países, ¿no? Y por lo tanto, todo el resto de la legislación está subordinada a esa ley principal, ¿no? Si modificamos esa ley principal, efectivamente, no quiere decir que del día a la noche todo esto va a cambiar de manera radical, pero evidentemente forma parte del proceso en donde vamos a poder corregir todas estas distorsiones, de más, ¿no es cierto?, de prácticamente 40 años que tenemos en donde que está imperando la Constitución del 80, que ha tenido modificaciones, pero que en lo sustancial no se ha tocado el aspecto referido al rol del Estado, que era el tema que nos convocaba en el panel de hoy día. Ese aspecto no ha sido tocado, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, como decía Francisco Vidal, no está explícitamente señalado así, ¿no es cierto?, en los principios, digamos, que movió la Junta de Gobierno, ¿no?, militar, se hablaba justamente del principio de la subsidiariedad y de alguna manera, ¿no es cierto?, se expresa también en la Constitución. Por lo tanto, cambiar eso va a ser fundamental para poder corregir muchas de las cuestiones que se planteaban en todos los que nos hicieron pregunta o intervención en este interesante panel que hemos estado participando hoy día. Muchas gracias, Elena. Gracias, Marco. Natalia, te escuchamos. Lo siento, yo siempre me tomo un momento antes de partir, eso en general me come como 30 segundos.
Había una pregunta, no recuerdo el nombre, pero ha sido una pregunta de cómo incorporar a las trabajadoras de casa particular en el proceso constituyente. Hay una cosa muy específica, voy a partir desde ahí para después hacer el redondeo, ¿no? Que tiene que ver y que quizás va a ser muy interesante y va a ser parte de las conversaciones cuando una vez que ganemos el plebiscito y además ganemos la convención constitucional que va a ser paritaria, podamos discutir y tengamos mucho también, logremos elegir muchos participantes dentro de esa convención constitucional, seguramente va a haber mucha discusión de colisión de derechos, ¿no? En el caso de las trabajadoras de casa particular, existe un derecho consagrado a la Constitución, que es la inviolabilidad del hogar, que está claramente levantado en términos de que agentes del Estado no puedan ingresar, voy a decirlo bien en simple para no enredarlo, ingresar a tu hogar sin que tengan una orden judicial para poder hacer del hogar un espacio seguro, ¿no? En el caso de las trabajadoras de casa particular, esa norma les juega súper en contra, porque las trabajadoras de casa particular, el hogar que es para nosotros, es su espacio laboral. Y eso implica que los agentes del Estado, en este caso los inspectores e inspectoras de trabajo, no pueden ingresar al lugar donde ellas realizan su trabajo para poder verificar cuáles son las condiciones en las que están realizándolo, especialmente en el caso de las trabajadoras de casa particular puertas adentro, ¿no? Que tienen que tener espacios de habitabilidad y una serie de otras condiciones que están establecidas en la ley. Y eso es un caso súper específico en términos de poder establecer algunos otros procedimientos para poder asegurar y de ahí ampliar la discusión hacia el trabajo decente, ¿no? El trabajo decente no solamente tiene que ser mirado desde la perspectiva de las grandes empresas, sino también de todo trabajador y trabajadores que realiza algún tipo de función y por lo tanto hace un aporte a la comunidad y a esta construcción colectiva de sociedad. En ese sentido, creo que es súper importante, hay un documento que está girando, que fue presentado ayer, además en el contexto del 5 de octubre, ¿no? De este momento en que empezamos a elegimos no al dictador, que está firmado por 18 abogadas, profesoras de Derecho Público, que quizá después lo puedan distribuir ustedes con quienes asisten a la escuela, y es muy importante y hace un llamado muy importante en términos de construir toda esta discusión también con esta perspectiva de género y con una mirada feminista integradora, inclusiva, antirracista y plurinacional, porque creemos que desde... que este es un momento sumamente importante para poder integrar a la comunidad en general. Escuchaba a Ricardo y me acordaba una parte de que no es necesariamente la franja de quizás ninguno de los que estamos sentados acá, pero cuando salió Jorge González hace pocos días en la franja y decía, somos personas, no somos, Ricardo me puede corregir el concepto, se me olvidó. Bueno, voy a decir no somos clientes, pero no dijo eso. Me pasan estas cosas también. Y la Constitución la debemos construir desde los derechos de las personas. Y los derechos de las personas tienen que ser garantizados. Y son derechos que tienen que estar plasmados. Gracias. Ahí Alicia Collinao me dio la palabra. Muchas gracias. Voy a poder seguir más poéticamente la intervención, ¿no? Somos personas, no somos consumidores y por lo tanto no podemos tener solamente un Estado que nos mire como consumidores absolutamente. Y esa es la mirada como desde la pregunta que nos hacías acerca del sistema neoliberal, ¿no? Es un momento histórico y nosotros lo que creemos que es sumamente necesario ganar el 25 de octubre para poder tener una convención constitucional que permita a la mayor diversidad de personas construir una nueva historia. Y ojalá esa historia sea una historia paritaria, plurinacional y con corresponsabilidad en términos de los roles de género. Muchas gracias, Natalia. Me encantan tus palabras. Ricardo, te doy el pase. Elena, bueno, primero que todo agradecer la invitación y hacerme cargo de estos últimos minutitos para poder plasmar y resumir quizás ideas.
Solamente antes de contestar y de hacer mi reflexión, me gustaría contestarle a Pablo, a esa que nos escribe acá. Bueno, solo se sabe en la vida si se estudia algo en la universidad, el lenguaje construye realidad. Pablo, sí, puede que haya sido una expresión desafortunada, y parte, sin lugar a dudas, que hay numerosas oportunidades de ser alguien en la vida sin necesariamente estudiar en la universidad. Ahora, ¿quién hemos nacido? Yo nací en el año 77, nací con la Constitución del 80. Prácticamente nos han enseñado que la única forma de progresar y de ser más que nuestros padres es pasar precisamente por una aula universitaria en búsqueda de algún título. Y por eso que hoy día la educación ha pasado a ser un bien de consumo, y hemos visto cómo los jóvenes se esfuerzan ya no tan solo por alcanzar un grado académico, sino que la lucha constante por la especialización y los posgrados, la verdad, es para volverse loco. Es la oportunidad que hoy día tenemos, a propósito de este plebiscito que tenemos, de volver a rayar la cancha. Yo creo que es tremendamente positivo tener la oportunidad de volver a escribir las reglas del juego. Yo, de esa manera, desde el punto de vista económico, que es con lo que me ha tocado trabajar los últimos 15, 18 años, es lo que a mí mayormente me llama la atención. Es la oportunidad de volver a escribir las nuevas reglas del juego, donde ya no es más, donde ya no es más gordo y grande, lo digo precisamente con postura física, donde ya no el más gordo y grande sea el que gana el juego o el que le pega más fuerte al otro, donde tengamos la misma oportunidad, el más bajito con el más alto, de competir en igualdad de oportunidades, donde un banco no se venga a instalar a Chile porque aquí puede competir en Brasil o de lo que cobra en un país que tenga una legislación más proteccionista al consumidor, que venga a Chile porque hay gente que es responsable en el pago, que es responsable en el crédito. Por eso quiero hacer mucho énfasis en la intervención que me tocó ayer en la Cámara de Diputados, porque se parte de la premisa, de acuerdo a la legislación concursal, que se pone muy bien, que el deudor chileno es un deudor que está de mala fe. Entonces dije, oye, por favor, no actuemos con suposiciones, sino que actuemos con verdades. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que tuvimos una ley que permitió retirar el 10% de los ahorros, los fondos de pensión. ¿Y qué es lo que sucedió? Por primera vez en la historia, yo soy un estudioso de este tema, por primera vez en la historia 400.000 chilenos salieron de ICOM. A la fe de ese deudor, al revés, el deudor chileno recibió el 10% de su plata. ¿Y qué es lo que fue a hacer? No fue a comprarse plasma, ni fue a comprar paquetes de viaje, fue donde sus acreedores a repactar sus deudas y a pagar. En consecuencia, esta oportunidad histórica de rayar nuevamente la cancha es de que se puedan escribir condiciones y reglas del juego, porque en esto hay que ser sumamente enfático. El juego tiene que tener reglas, pero esas reglas tienen que permitir que cualquiera de nosotros cuatro que estamos aquí en esta reunión tengamos la posibilidad de ganar, y donde ninguno se aproveche del otro y podamos competir con igualdad de oportunidad. Muchas gracias, Elena. Gracias, Ricardo. De verdad, fue muy entretenida el día de hoy. Estoy muy contenta de haberlos escuchado. Hay muchas preguntas, por lo que veo hay muchos comentarios, y les vuelvo a agradecer, de verdad, fue súper interesante, y los dejo invitados a todos para el próximo martes 13, viene la sexta sesión de la Escuela Constitucional, va a estar bastante interesante, se pueden informar a través de la página de la Fundación y ver cuáles son los panelistas y el moderador que va a estar. Se los agradezco mucho, y el 25 de octubre, todos a votar, y todos a ayudemos a que todos vamos a votar, y tenemos que motivar justamente a los que en este minuto están dudando. Es como personas, como entes democráticos, tenemos que incentivar a los jóvenes, cuidarnos para que ese día estemos todos sanos y que gane la prueba y la convención constitucional. Un abrazo para todos. Gracias a la Fundación por la Democracia. Gracias. Adiós. Chao, chao.